Saludos y bendiciones y bienvenidos a este programa. Gracias por estar con nosotros. Pero lo interesante con respecto al principio numérico es que prueba, creo que la palabra, el gran libro, se prueba a sí mismo. Así es. Se muestra a sí mismo. Entonces, eso es parte de la experiencia de poder uno descubrir ese tipo de cosas. Veamos esto que está en el Nuevo Testamento. Gloria al nombre de Jesús. Amor. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Revelación en los números de la Biblia. Eso es ya en Juan capítulo 21. Nos está hablando 153. 153. Hay un número ahí en el capítulo 21 de Juan. Y está hablando de esos números al cuadrado, 12 al cuadrado. A la 2, 12 al cuadrado, exacto. Más 3 al cuadrado. Ahora, eso da 153. Uh-huh. ¿De dónde viene el número 153? ¿Cuántos peces pescó Pedro? Pescó esa Pedro. Pesca milagrosa. De acuerdo a Juan, nos habla de que pescó 153. Uh-huh. ¿Ok? Que es 12 al cuadrado. 12 al cuadrado. El número 12 nos está hablando de número de gobierno en el reino, número de gobierno, uh-huh. Número de autoridad. Y el número 3 nos habla de deidad. Pero estamos hablando de 12 al cuadrado y 3 al cuadrado. Da los 153. Ahí se está viendo el número en adición y en multiplicación. Así es. Y esos 153 nos hablan entonces de autoridad, de gobierno y nos hablan de deidad de Dios. Si nosotros vemos el contexto sobre la gran pesca milagrosa, encontramos que habían hombres totalmente vencidos por no solamente el cansancio, sino también por un sentimiento de impotencia, de inferioridad. Graciosamente, el Eterno los obliga a echar la red. Uh-huh. Y esto es lo que pescan. Qué importante entonces es poder entender que hay una revelación en el principio numérico y que las medidas y los números en la Biblia no están puestas al azar. Contienen revelación. Contienen revelación y están puestas allí precisamente por una mente suprema, eterna, divina. Y hermosa para investigar. Fabián, ¿ibas a agregar algo con respecto a los 153? No, que si nosotros logramos entender el contexto, podemos nosotros entonces también relacionar de una forma muchísimo más lógica el hecho de sacar los 153 en esa operación. Mientras que una cuestión significa un número, una cantidad significa gobierno y el otro Dios, la pesca milagrosa viene, exacto, a devolverle un gobierno al hombre, puesto que estaba sin ninguna materia prima, se sentían totalmente vencidos. Claro. Las gradas para entrar al atrio interior eran de 8 peldaños. Ajá. Veamos de qué nos habla esto. Note por favor que es atrio interior. Interior, si es que hubo. Estuvimos hablando del atrio exterior. La primer grada. Fe. La segunda es virtud. La tercera, conocimiento. Cada una de estas son las 8 gradas para entrar al lugar, al interior, al atrio interior. Dominio propio. También tenemos la paciencia. Mucho hemos hablado de eso en antiguos momentos. La piedad. Sin piedad y sin amor, el afecto fraternal. Y la última, que es el amor. Ahora, 8 gradas leías allí para entrar al atrio interior. 8 gradas para entrar al atrio interior. Es el atrio interior. El 8 nos habla del poder de la resurrección, pero también nos habla de un nuevo comienzo. Recordemos que en 1 Corintios capítulo 5, verso 17, si mal no recuerdo, Pablo está hablando y está hablando precisamente de la nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se requiere una nueva creación
lógicamente, para tener... Y esas virtudes. Para tener todas las promesas de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En el principio, recordemos que estamos hablando del principio numérico en la visión de Ezequiel. Y midió, dice, la anchura desde el frente de la puerta abajo, 100 codos. Ezequiel 40, 17, 19, 23, 27. 100 codos. ¿Qué tienen que ver los 100 codos? Es impresionante que tiene que ver eso hoy en día. La distancia desde la puerta a la segunda eran 100 codos. Es un número clave. Es una cifra importante y Jesús la menciona en el Nuevo Testamento también. El templo de Ezequiel. Y es abundancia de fruto. Y lo tremendo también en esto es que el fruto es identidad. Uh-huh. Por su fruto lo conoceréis. Correcto. Jesús dijo en Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre... Y él dirá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. El fruto es la identidad, por el fruto. ¿Cuál es el fruto? Todas esas virtudes que vimos ahora de temperamento. La mano, la palabra es yat y el valor numérico es 14. De ese vocablo yat. De ese, ¿verdad?, vocablo yat, el valor numérico es 14. La mano tiene 14 falanges. 13 en el dedo meñique, el maestro. 3 en el dedo anular, el pastor. 3 en el dedo del centro, el evangelista. 3 en el dedo índice, el profeta. Y 2 en el dedo pulgar, el apóstol. 14 falanges que nos hablan de los 5 ministerios de la palabra mano, yad en hebreo. Gloria a Dios, escudriñen la palabra, escudriñemos la palabra. Maravillosa palabra de Dios. Y que no falten las virtudes que el apóstol Pedro nos está indicando para que nunca estemos ociosos y no tengamos una vista corta, sino que podamos dar fruto abundante y seamos gente de fruto para que nos conozcan a través del fruto. Amén. Testimonio. Así es, y que podamos también entrar justo hasta la cocina y no quedarnos en amén, el exterior. Amén, amén. Así es. Bendiciones. Esto les amamos es Dios y les TV. Quedamos cortísimos. Bendiciones. Gloria a Dios.